esa dedicatura es el alcalde del municipio de Curumaní, César Jesús García Pedroso. Sospechoso de homicidio fue detenido en Valledupar. Crimen en el noroccidente de Valledupar. La víctima fue un albañil quien fue asesinado por delincuentes cuando veía televisión al interior de su casa. Bastante molesto se encuentra el precandidato a la gobernación del César, Álvaro José Soto. El político asegura que hubo fraude para escoger candidato a la gobernación del César por el partido de Centro Democrático. Por su parte, Claudia Margarita Zuleta dice estar tranquila frente a los resultados de la encuesta. En el Centro Recreacional La Pedregosa inició el concurso de acordeones en la categoría infantil, rama masculina y femenina. 34 niños en la categoría infantil competirán por la corona. Una de las novedades en este año en el festival es el concurso de acordeoneras infantiles. Policía de Infancia y Adolescencia promueve campañas de cuidado y protección a los menores en Festival Vallenato. Valledupar Fútbol Club recibió Alianza Petrolera por la quinta fecha de la Copa Águila. Es muy fácil pautar en RPD Noticias, el mejor noticiero. Solicite su cotización al correo electrónico rptnoticias@gmail.com o a la línea WhatsApp 311-676-5376. RPT Noticias, la mejor opción publicitaria de Valledupar.